Cristo vino a los pobres a anunciar la buena nueva. Tanto amó Cristo a los pobres que quiso ser el pobre también. Como bien saben ustedes, queridos hermanos y hermanas, el Papa Francisco nos ha pedido que este domingo tengamos la jornada por los pobres. Por tanto, es un tiempo, es un momento de oración, de celebración, diríamos de inicio también de un camino. Justamente en este motivo concreto, sabiendo que la Iglesia no solo ora por los pobres, sino que tiene actitudes concretas de fraternidad, de solidaridad, de atención a aquellos que son el objeto y que han sido siempre el objeto de Jesucristo nuestro Señor. Vean que aquí tengo incluso la imagen de la Venerable Virginia Blanco, que ha sido una vida entera dedicada a los pobres aquí en Cochabamba. Por tanto, les invito a todos, hermanos y hermanas, todas las comunidades, parroquias, a que celebremos con acciones concretas también, así sea muy pequeña nuestra acción por los pobres, en este domingo que el Papa nos pide, así tengamos la comunión con la Iglesia Universal. Que Dios les bendiga, les acompañe siempre y que de verdad nuestras acciones, sobre todo, vayan en atención a ver a Cristo pobre entre los pobres. Esta misión, Cristo te está llamando a entregarte con amor y a proclamarle al mundo.